En una emotiva conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo se despidió de Millonarios. La dirigencia del Club Embajador lo acompañó en su despedida y explicaron el proceso de salida del técnico argentino. Paula Fresneda está en el sitio de la noticia con más detalles. Paula, buenas noches. Hola Daniela, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes de Capital Noticia. Nosotros los saludamos desde el norte de la ciudad. Estamos en el Salón Santa Fe del Hotel Bogotá Plaza. Aquí se llevó a cabo la rueda de prensa de despedida de Miguel Ángel Russo en una rueda de prensa emotiva. Fue un momento difícil para el profesor Miguel Ángel Russo, que se despidió del equipo del que llevaba a cargo por casi dos años. Escuchemos al profesor Miguel Ángel Russo, que además agradeció a la hinchada, a los dirigentes y también a quienes hicieron parte de su cuerpo técnico y de sus jugadores, porque marcaron un antes y un después en su vida. Escuchemos al profe Russo. Me ha tocado una etapa bonita, hermosa, en la cual estoy eternamente agradecido, porque en la etapa más difícil de mi vida, Millonario estuvo a mi lado. Y eso... no tiene precio. Uno de los apartes importantes en el comunicado emitido por el Club Embajador este lunes festivo es que Millonarios reitera que el proyecto deportivo liderado por el profesor Russo continuará desarrollándose para así seguir dejando el nombre del equipo en lo más alto del fútbol profesional colombiano. Pero ¿cuál es el real legado de Miguel Ángel Russo en el Club Embajador? Escuchemos al presidente Enrique Camacho y al accionista mayoritario Gustavo Serpa hablando de lo importante que ha sido el argentino en estos dos años al mando del equipo embajador. Hemos mirado con mucha cautela todas las potenciales causas, etcétera, que pueden haber ocurrido. Y hemos también llegado de mutuo acuerdo que lo más conveniente era la desvinculación del profesor para mantener el aire del proyecto deportivo de Millonarios adelante. No se va a invertir como este año, pero por una razón distinta, porque el equipo está formado y tiene una base. El proyecto deportivo y empresarial continúa y Miguel ha sido parte fundamental de la formación de ese proyecto. Eso no termina, terminó el proceso Russo, pero el proyecto empresarial de Millonarios y deportivo que empezamos hace un poco más de cuatro años, continúa. Miguel Ángel Russo tendrá su último partido este domingo a las 5:30 de la tarde cuando Millonarios reciba a Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho, El Campín. Este es un informe de Paula Fresneda para Capital Noticias. Feliz noche a todos.